Muy buenas, gente, ¿qué tal? Soy Ultra y esto es Pillars of Eternity. Bienvenidos a todos los que estéis por ahí. Un saludete. Y nada, empezamos donde lo dejamos la otra vez. Tenemos aquí ya nuestro grupo. What is it? Tenemos, bueno, vamos a empezar por el principal, Yes. el personaje Ultra, el primero que nos hicimos, la chica esta pelirroja con pecas, que algunos ayudasteis a elegir algunas características del personaje, como que fuera pelirroja, etcétera, etcétera. Luego, el segundo What personaje is it? elegido por Iker, del canal Iker IRT. IR4, perdón. Pues ha elegido Destroza Rocas, que es un personaje que él tenía en el WoW. Por lo menos el mismo nombre. Es un paladín. Y va a hacer función de tanque, ya que lo tenemos. Of course. Los colores se pueden cambiar, ¿eh? O sea que si algún día apareces por aquí por el directo o ves el diferido y me comentas, oye, pues el amarillo, no sé si me comentaste color amarillo y negro o algo así, pues que sepas, aunque te guste así tal como está, pero más adelante lo podemos cambiar y ponerle la armadura, por ejemplo, en alguna de estas Yes. características. Y bueno, no sé si hay muchos amarillos. Son como marrones, naranjas. Una cosa así podría ser. Y los pantalones realmente los tiene prácticamente en negro. Oscuro, oscuro. Bueno, si lo ves ya me comentarás, así que si quieres You así wish. o en azul. Y luego Well. Fargel, que hicimos a Fargelina. Y Fargelina, pues lo mismo. Y nada, pues tiene colores. Gracias a Alberto la pusimos en rosa, porque nos comentó que le gustaba el rosa. Pero bueno, espero que Farkel se pase y lo confirme o desmienta la afirmación de colores. Creo que le gustaba más el negro, me parece. Entonces, Farkel, pásate con toda tranquilidad y nos lo comentas. Y nada, tenemos otros dos personajes que contratar. ¿Quién sería el declamador? Lo pidió Course. Alberto. Welcome. Y vamos a por ellos. Vamos a contratar a alguien. Aventurero nivel 2. Entonces sería un hombre, en principio. Y Alberto. Este es un... Vamos a hacerle un divino. Fíjate. Qué carita tiene el divino. Divino de muerte. Oh, podría ser. Divino de fuego. Divino de naturaleza es el que hemos visto antes. Y el que vamos a hacerles unos es un divino de la luna. Porque es el que nos viene bien para nuestra configuración. Entonces, bueno, vamos a seguir. Tipo de cuerpo humano. ¿Puedo cambiar el tipo de cuerpo? Voy a hacer más pequeñito. Enano. Elfo. Orlano. Así rollo elfo mola, ¿no? Rollo Uma. Porque este al final va a ser tanque. Entonces estaría bien que fuera grandote. O elfo o Uma. Creo que es. Bueno, el tamaño normal. Así sabemos cuál es el tanque y lo distinguimos a la legua, yo creo. Pues mira, esta opción no sabía que se podía elegir el tipo de cuerpo en este personaje. Claro, como es un divino, puede. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal? Vamos con tu personaje. Con el divino de la luna. ¿Qué te parece? ¿Lo ves guapo o qué? Luego aquí va a ser. Declamador, hemos dicho. Declamador.
Y con su hacha parece que va a romper cabezas. Es un declamador, pero este va a ser un off-tank. Va a ayudar al tanque principal. Y también va a hacer daño, evidentemente. Bueno, declamador. Vamos a ver, estrofas. El bendito, más o menos. Vamos a ver. Aumenta la velocidad de movimiento y reflejo de todos los aliados. Reduce el daño y reduce el corte por perforación. Reduce la concentración. Tiene la resistencia y alienta a los aliados. Creo que vamos a hacer este que es... Ah, que puedo cogerlo. Aumenta la velocidad de movimiento y el reflejo. Reduce el daño fuerte. Reduce la concentración. Drena la resistencia de todos los enemigos en efecto. Alienta a los aliados con tendencias, fortaleza y voluntad. En realidad este tiene que bufar. Vamos a ponerles bufos de aliento a los aliados para que maten más rápido. Fantasma invoca un fantasma para que luche por el grupo. Reduce la reducción de daño. Invoca tres esqueletos para que luchen. Esqueletos también está. Por la tormenta. Probando con todas. Tres veces fuerte. Tiene una energía y es... Gusanos blancos retorcidos en las extrañas de los muertos. Hace que explote un enemigo derribado cercano que libera tres larvas blancas y aplasta a los enemigos cercanos. A ver. Pachetillo, ¿eh? Tener energía electrostática del entorno para crear tres rampas que provocan daño por descarga a quien se cruza en su camino. Y una explosión tormentosa que aturde y empuja a los enemigos en el aire. Aumenta las reducciones de daño por corte y descarga de los aliados dentro del área de efecto. No hace que tanque. Hasta de esqueletillos. No me mola. Crean distracción. Vamos aquí. Aquí es donde la matan. Vamos a ver. Constitución. Te lo vamos a dejar así. 4. Creo que al elegir la cultura, va a ser Aedir.
Iba a ser aristócrata. Para elegir esto. También. También. Cuatro. Bueno, cuando podamos subirlo, lo subiremos. Aristócrata, vale. Cabeza. Vamos a por la cabeza. Esta es la 3. Esta es la 1. Esto, hostia, parece que tiene unas antenas, ¿eh? Cabeza. Y hay una V. ¿Cuál de las tres cabezas te gusta más, Alberto? A ver. Estos son divinos, pero son divinos que no corresponden con el... la luna. Este sería la cabeza. Y no tenemos cabeza de divino más que esta. No, tenemos estas dos. Tenemos esta y esta. La default. O sea, esta es la default. La que tenía. Vale. Vale, y color negro, negro y rojo, dijiste. Por ejemplo, rojo a la parte de arriba y negro los pantalones. Bueno, no son los pantalones, es el como la... Sí, los pantalones y la parte de abajo del faldón. Podría ser así en rojo, que queda raro con el rojo y los colores morados. No sé si le pondría un color de estos. Para que vaya a juego con el color de la cabeza, más que nada. ¿Cómo lo ves? Tema colores. Cabello facial no tienen y pelo no tienen. Podemos modificar. Bueno, estás a tiempo, ¿eh?, de elegir colores y tal. Bueno, luego se pueden cambiar también los colores, ¿eh? Los colores es de las pocas cosillas que sí se pueden cambiar luego, más adelante. Pero bueno, ya que estás, elige alguno que te guste. Un negro. Un negro sería así. La parte de arriba de la armadura no cambias. Cambia solo lo que lleva como debajo. Las mallas que lleva debajo. Pero eso también cambiará porque le iremos cambiando la armadura, le iremos poniendo una mejor. Y supongo que irá cambiando de aspecto. Al final lo suyo es que lleve una armadura de placas, porque va a ser uno de los off tanks. Así te gusta más, ¿no? En negro. Bueno, además ser un declamador, que es como rollo mago, ¿no? Que tira magias y tal. El negro le queda bien. El negro queda bien con todo. Pues nada, vamos para allá. Vamos para allá. ¿Voz? Now I am the leader of the group. I'm here. Follow me. Let's go. Let's go. Nothing will slip past me. ¿No? Yes? ¿Hable? I shall lead us. Chico. Me gusta siniestro. Me gusta siniestro. O si no. Quickly and quietly. Lógico. Es cuando he dicho let's go, mejor, pero. Let's go. I'll go on ahead. Este no está mal. Ready when you are. I'll lead the way. Attack. The better part of valor. Leading the way. Yo creo que siniestro. Engreído. Yo soy como más fuerte. Porque los otros tienen unas vocecitas de. Muy flojillas para un guerrero. Engreído, ¿no? Engreído mola más. Tiene una voz así como grave. Muy bien. Ahí va. Entonces le ponemos Alberto, ¿no? A secas. ¿O quieres Alberto 15, 16, 1? Alberto. Esto es importante porque el nombre creo que no se puede cambiar. Que yo sepa, no se puede cambiar. Entonces es paso importante. Ahora o nunca.
No, no, no. No te pases, no empecemos por ahí, Alberto, que te caneo. Alberto, venga. Deja a los muertos descansar en paz, que ya hicieron lo suyo. No estaban vivos. Vale, pues otro personaje completado. Completado, no del todo, porque tenemos que subir de nivel. Este es nivel 2. Entonces, ¿qué le ponemos? Tradición tiene. Cosica. Hay que tener tradición. Para que haya alguno que tenga un poquito más. Vale, aquí. ¿Qué le ponemos? Soy fantasma, invoca. Llama a un fantasma para que lo eche para el grupo. Mal. Mal. Todo es velocidad normal. Todo daño por descarga. Reduce la reducción de daños. Las reducciones de daño de los aliados. Así, hablando a los enemigos, sí, aumenta la resistencia a los aliados. Energía electrostática. Explosión tormentosa, está bien. Para control, para que haga un poquito de control. Esto es daño. Daño este es brutal, de los enemigos. De que explote el cadáver. A este. Muy. Talento. A ver. Talentos le ponemos a este hombre. Empezar por su utilidad. El personaje no va a estar aumentando su en uno su límite de asalto. Vale, ah, no, pero esto es para saltar, bueno, no está mal. Corredor veloz, nada. Invoca una energía primero haciendo que los aliados a tiro se beneficien de una regeneración constante de resistencia mientras el declamador está cantando. Concede memoria ancestral. Acólito. Estos son ataques como genéricos que tenían otros personajes. En este caso vamos a ponerle en línea porque como va a ser un off-tank para que pueda tanquear. Yo creo que es lo suyo. Y muy bien, Alberto, tienes tu personaje creado ya. Ya el equipo ya va creciendo. Ahí estaría. No se ve muy. No se ve muy. Ready when you are. No se ve muy negro, hay que decirlo. Yo creo que es la luz. Ready when you are. Pero está bien. Está chulete. Con su cresta fosforita entre azul y morada. Desde luego se le va a ver. Se le va a ver. Es grandote. Y nos queda también
otro personaje. Es el de Adam Padawan, que es el hechicero. Well met, friend. Me ha venido. Vale. En este caso es hombre también. Un divino de fuego. Divino. Pero de fuego. El cuerpo de los divinos de fuego suele parecerse al metal caliente, la madera quemada o la piedra, y les brotan unas llamas inofensivas, inofensivas por las grietas de la piel. Los divinos de fuego son objeto tanto de referencia como de miedo en el archipiélago de la llama aplacada. Muchos aldeanos creen que tienen el poder de despertar volcanes, o que si matas a uno podría provocar la erupción de un volcán. En el bosque de Dir, los divinos de fuego se los considera una señal de la bendición de Magran, la diosa y guerrera del fuego. Forjado en combate, cuando la resistencia baja al 50%, los divinos de fuego brillan como el metal en la forja, aumentando su reducción de daños y provocando una pequeña cantidad de daños por fuego a cualquier criatura que los ataque a poca distancia. Muy bien. Tipo de cuerpo. Este también. Este va a ser también como un off-tank. Entonces igual también lo ponemos. Lo hacemos así grandecito. Enano, ¿no? Podría ser enano. Podría ser rollo elfo, pero. Queda un poco raro. Este. Y Orlano, que también es como un enano. Otro tipo de enano. Es más pequeñito todavía, es como si fuera un. Un goblin o algo así. Ah, como es. Como va a ser off tank, pues la vamos a hacer también grandecito para que se le vea. Los tanques para que bloquee más. Así igual bloquea un poco más. Hace más body block. En este caso va a ser divino de fuego, hechicero. Hechicero. Los maestros de magia, de la magia académica, los hechiceros son estudiantes de las tradiciones arcanas que se remontan más allá de los límites de la historia conocida. Los hechiceros son un grupo altamente organizado que suele asociarse en academias o gremios dedicados a la investigación y el desarrollo de los estudios mágicos. Prefieren entornos donde se fomente la indagación, la experimentación, el debate, la difusión del conocimiento, y muchos hechiceros consumados han llegado a ser conocidos por su excentricidad, sus egos y su insaciable interés por todos los temas arcanos y ocultos. Habilidades iniciales. Asalto arcano. Ataque de medio alcance que impacta en un área pequeña con daño puro y puede dejar a los objetivos desorientados. Hechizos. Los hechiceros tienen acceso a una variedad de hechizos de ataque y de defensa. A diferencia de los sacerdotes y los druidas, los hechiceros aprenden hechizos, muy bien, claro, individuales que manejan y que lanzan directamente desde sus grimorios. Los grimorios solo pueden albergar 4 hechizos de cada nivel, lo que motiva a los hechiceros a tener varios grimorios para diferentes fines. Cada 2 niveles, los hechiceros pueden acceder automáticamente a un conjunto de hechizos adicional. No obstante, podrían aprender automáticamente un hechizo de cualquier nivel al que puedan acceder cada vez que avancen. Los hechiceros también tienen la opción de aprender hechizos de los grimorios que encuentren o compren. Inicialmente, sus hechizos pueden lanzarse un número de veces limitado por descanso. A medida que los hechiceros van ganando poder, sus hechizos más débiles pasan al uso por encuentro. Muy bien. Vamos a ver qué le ponemos al hechicero. Ay, no me deja todavía elegir. De qué. Deja elegir de qué cultura es. Y tampoco me ha dejado elegir todavía la. O sea, tienes que elegir los hechizos antes de elegir otras características. Curioso. Luces deslumbrantes, niebla gélida.
báculo parasitario. Crea una lanza larga resplandeciente de energía pura para el hechicero que le da una oportunidad adicional de impactar y resistencia con cada golpe realizado con éxito. Lanza larga. De energía pura. La energía pura no se puede parar. Con lo cual es bastante cheto este hechizo. Abanico de llamas. Lo que me interesa también. Crea un cono de fuego delante de quien lo lanza, provocando un daño de abrasión a que se encuentre en el efecto. 39-43 de abrasión, es bastante tocho, ¿eh? Bastante tocho. Niebla. Niebla gélida, ¿vale? Hace aparecer una cegadora niebla que provoca ceguera y además provoca daños por congelación a lo largo del tiempo a quien se encuentra en el área de efecto. O sea, este también es bastante tocho. Por lo que veo, tiene unos hechizos muy tochos. Escudo espiritual. Escudo espiritual no lo tenemos todavía. Ah, sí, sí lo tenemos. Escudo espiritual. Rodea al lanzador con un escudo de energía espiritual, aumentando la reducción de daño y concediéndole una bonificación de concentración. Que va a ser tanque. Le vendrá bien. Abanico de llamas. Con corrosivo. Vale, siguiente. Aquí viene el tema, el temita. Yo no. Resto al 3. Subimos al 8. 6. Lo bajamos también, ¿eh? Lo subimos. Ah, tendría que subir al 20. Vale, creo que al elegir esto. Antigua Valia Artista. Antigua Valia. Mira cómo cambia, ¿eh? La armadura. Y. La tradición también. Vale. Colores me he hecho verde y azul. Verde y azul. Se puede cambiar de todas formas. Eso de que. Yo creo que hay unos azules aquí. Bueno, cuando se pase a Dan Padawan por el directo, cuando podamos hablar con él, ya comentará que azul le gusta. Verde y azul. Bueno, no, y se queda. Queda muy curioso así con rojo, negro, verde y azul. Muy colorín. La cabeza la tendremos que elegir. Tenemos estos dos. Este me hace más cachondo, ¿no? A ver. Tras, chaval, qué miedo. Yo creo que este el por defecto es el que más mola. Este tiene mucho cuerno. Y este parece que va. Parece que le han cortado los cuernos y parece que va a entrar en erupción directamente. Este me mola, está bien. Caras podrían ser esta o esta. Me parece. Esta se puede cambiar también más adelante, pero yo creo que esta es la que. Esta es la que le va. Vale, y aquí. Watch and learn. Keeping an eye out. I'm here. Follow me. Quick and quiet. Leading the way. Yeah! Shh. Well, I'm flattered. Yeah! Hey there. Watch and learn. I'll teach you a lesson. They'll never know I'm here. Mm-hmm. Le voy a poner esta para diferenciarlo, porque si todos le pongo siniestro, luego cuando hablen y digan algo, no voy a ser el personaje el que está hablando. Pero bueno, di que tampoco se diferencian. Watch and learn. Realmente. Keeping an eye out. Bueno, este sí es como el bebé. Watch and learn. Ah. Watch and learn. Vale. Introducimos el nombre. Ah, espérate. Bueno, tenemos que. Lo introducimos y luego tengo que ver el tema de los atributos. Cuando subamos de nivel. Y este sería Adam Padawan, el destructor. A ver si nos cabe. Porque ya Adam Padawan ya es grande de por sí. Vamos a ver. Se escribe así. Adam
Padawan. El destructor. Faltan tres letras. Faltan tres letras, Adam Padawan. Le he dado un nombre muy largo. Pondremos Padawan Destructo. Destructo. A ver cómo solucionamos. Podemos robar una vocal de por aquí. Adam Padawan. Adam Padawan, ya sabemos que eres Adam Padawan. Aquí robamos una vocalita ahí. Y así podemos poner por lo menos destructor. O sea, el destructor. Es lo que pasa por elegir nombres largos. Espero que te guste este nombre porque no hay muchas opciones. Podrían haber quitado otras letras o lo que sea, pero bueno, yo creo que Adam Padawan, se sigue leyendo Adam Padawan más o menos, aunque le falte la A, y Destructor. El Destructor lo inferimos porque ya que no cabe, que es un nombre muy largo, Adam. Ya espero que te guste el personaje, a pesar de este acortamiento de nombre que hemos tenido que hacer para que entre, porque ya no me caben más letras. No me caben más letras. Hay que usar nombres un poco más cortos. Este. Pero le llamaremos el destructor, ¿eh? Aunque le pongamos este nombre, le llamaremos el destructor, que mola más. Vale, completado. Otro personaje. Para saca. Y aquí, vamos a ver. Sigilo, tradición. Este también tiene bastante tradición. Supervivencia la vamos a subir un puntico. Por eso de que tiene que ser off tank también. Y aquí. Ah, me queda una magia. Progresiva, creo. No lo podemos guardar para más adelante. Uno. Luces deslumbrantes. Abruma todo lo que encuentra en el efecto con un espectáculo asombroso y brillante, reduciendo su voluntad y dejándolo desorientado. Esto es interesante. Concede al lanzador una visión sobrenatural, lo que genera una precisión insólita. Pero es solo sobre sí mismo. Dota el objetivo de una velocidad antinatural, aumentando su velocidad de movimiento. Más 3 de velocidad de movimiento. Bueno, este puede ser un buffo interesante para los aliados. Filos fantasma. Crea un campo de cuchillas sobrenaturales que produce al instante daño de perforación y afilación y la afiliación atrapado a los objetivos que están en el área de efecto. Interesante. Para frenar a los enemigos. Toque sacudido, un rayo de electricidad. Agarre gélido. Congelan a todo el que tocan. Vale, pero se reduce. Lanza tres misiles de hechizo que golpean el objetivo y provocan daños por aplastamiento o corrosión. Está mal. Resbalón. Cubre el suelo con una sustancia aceitosa y resbaladiza que derriba a quien se encuentre en el área de efecto. Este es interesante. Tumbado por 6 segundos. Y este atrapado por 6 segundos también. Heaven y... Este solo los tira. 4 metros de efecto. Este 8, los filos yo creo que son mejores. Tienen más efecto al mismo tiempo y encima hacen daño. Igual, estocada. Daño aplastante. Alterar los lanzamientos de hechizos enemigos.
Y este, el hechicero crea un duplicado del lanzador para distraer a los enemigos y le confiere una alta bonificación de desviación hasta que recibe un impacto o golpe crítico. Tras. ¿Dónde? Para tank. Sí, irme por el doble hechicero o por... Este puede ser muy chato, ¿eh? Doble hechicero. O los filos fantasmagóricos. Doble hechicero o filos fantasmagóricos. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece más interesante? Hacer un... Tirar unos... Crear unos cristales de hielo en el suelo que paralizan a los enemigos en un área de efecto de 8 metros, que hacen daño y los atrapan durante 6 segundos, o crear un doble que desvía los impactos hasta que recibe un impacto crítico, porque realmente es como si le estuvieran pegando a otro en vez de a él. ¿Qué opináis? ¿Decís algo? Si no decís nada, lo deciré yo mismo. Doy la oportunidad de que opinéis. Lo decido yo. Muy bien. Bueno, yo creo que esto está bien para tanquear. Los dos son interesantes, ¿eh? Realmente, ¿eh? Este está bien para tanquear, si va a ser off tank. Pero este, como te mente, que los filos pueden ayudar mucho, yo creo. Hacen daño y plante. Yo creo que voy a decir por los filos. Vale. Talentos. A ver qué talentos le metemos al hechicero. Vamos a ver. Velo arcano. Velo arcano. Velo arcano conjura un escudo protector de magia que aumenta drásticamente la desviación del hechicero. Concede velo arcano. Es velo arcano. Adjudicado. Y completado. Y otro personaje más. Trofas. Concentración. A personaje que tiene características muy, muy únicas. Y nos queda la sacerdotisa, que yo estoy por hacerla ya, ¿eh? Ya que no os habéis animado nadie, estoy por hacerla ya porque tenemos que continuar la aventura. Y si la creamos más tarde, pues va a pasar que se va a quedar un poco descolgada de nivel. No va a subir de nivel con sus compañeros. Entonces, pues como nadie más se ha animado de momento a pedir un personaje, pues tendremos que crear uno. No sé si estáis por ahí alguno. De orejillas, de stalker, un poquito de stalkeo. Y queréis un personaje, quizás, pues es el momento de pedirlo. Pedirlo ahora o callar para siempre. Nadie se anima. Pues vamos a tener que crearlo, porque si no, no podemos continuar la aventura. Me da pena, me gustaría que fuera elegido por alguno de vosotros. Pero bueno, ya habéis elegido unos cuantos personajes. Habéis elegido cuatro y uno que hicimos a medias, eligiendo algunas cositas. Ya nos vamos a por el último personaje, que tengo ya unas ganas que no veáis de tener ya todo el grupo completo. Vamos a contratar a un aventurero por 500 unidades de cobre. Nos quedamos sin pasta. En este caso vamos a hacer una mujer, así tenemos tres hombres y tres mujeres. Está equilibrado. Además, sacerdotisa mola que sea, como es una especie de curandera y tal, pues mola que sea mujer. No sé. Es una tontería, pero bueno. Esta va a ser sacerdotisa.
Elfa del bosque. Elfa del bosque. Aunque elfa pálida, no sé si luego lo podemos cambiar de aspecto para que sea así. Lo veremos, a ver. Luego nos deja en las... al cambiar la piel y las cabezas. Para tener una diferente. Elfa del bosque. Y esta va a ser sacerdotisa. Bueno, sacerdote, pero en realidad como es mujer, sacerdotisa. Deidad sacerdotal. Aquí se viene un poco el tema. Esto. Vamos a ver. Berat. Llamado Berat. El Aedirano. Y Cirono, el Bailiano, es el dios de los ciclos, de las puertas y de la vida y la muerte. La gente suele colocar o tallar la figura de Berat en las puertas, ventanas y otros portales que van de un lugar a otro. Berat tiene un sacerdocio relativamente pequeño, en parte debido a que no habla con ellos con demasiada frecuencia. No obstante, Berat cuenta con muchos peticionarios y con seguidores ocasionales. Disposiciones más apreciadas. Estoica, racional. Disposiciones apasionada, cruel. Eozas. Eozas es el nombre aedriano del dios de la luz, la redención y el renacimiento. Aunque la adoración a Eozas sigue siendo popular en el imperio Aedir y en Read Teras, esta fe está prohibida en la mayoría de ciudades del bosque de Edir, tras los eventos de la Guerra del Santo. Cuando Sangwaiden, que supuestamente se había convertido en un ente vacío, viviente para Eozas, intentó invadir el bosque de Edir antes de ser destruido a las puertas de la ciudadela de Halgoth. Desde entonces nadie ha oído hablar de Eozas y la mayoría de la gente lo da por muerto. Benevolente, honesta, cruel, engañosa. Esto no sé en qué nos influirá. Si nos influirá en el lore de la aventura. Muy buenas, Alberto. Te has vuelto, ¿no? Magran es la diosa de la guerra y del fuego. Es la diosa más popular del bosque de Edir. Entre los fieles de Magran se incluyen soldados rasos y también quedó un poco más tanta luz hoy. Es la diosa de la guerra y el fuego. Es la diosa más popular del bosque de Edir. Entre los fieles de Magran se incluyen soldados rasos y también oficiales, tácticos y estrategas. Además crean dispositivos para el combate, especialmente artilugios de forja como armas y armaduras. Sus sacerdotes consideran que el combate y la guerra son actividades humanas, inevitables, que deben perseguirse con eficiencia y decisión. Por lo tanto, no es una diosa del placer ni de la celebración del combate, sino de la excelencia militar y la disciplina apasionada. Skaen. Skaen, conocido también como el esclavo tranquilo, es el dios del odio secreto, el resentimiento y la rebelión violenta. Se le suele representar como un hombre bajo y calvo, cubierto de cicatrices de latigazos y al que le han cortado la nariz y las orejas. Se muestra aparentemente sumiso, con la mirada baja, pero sus ojos relucen con un brillo negro y odio silencioso. Tiene el puño apretado. Se manifiesta con una forma terrorífica llamada efigie. A los seguidores, que están lo bastante desesperados como para realizar ritos innombrables. En el bosque de Edir, los fieles de Skaen hacen las veces de torturadores y ejecutores y se deleitan con la caída de prisioneros de alto estatus. Bael es el dios de los sueños, los secretos, los misterios y las revelaciones. Inescrutable hasta para otros dioses. Bael no tiene género determinado ni un aspecto constante. Su símbolo es el ojo, pero el aspecto y la cantidad de ojos cambian con frecuencia. La gente ora ante Bael para proteger sus secretos y también para desvelar misterios que tiene ante sí. Los seguidores de Bael son famosos por llevar a cabo muchas prácticas inusuales y extrañas, quizás por buenas razones, quizás por ninguna razón en particular. Vale, este de Bael me gusta. El de Eozas también me gustaría, yo creo. Es el de los ciclos de la muerte. Todos tienen su lore interesante. El de Eozas sería interesante, pero igual, por ser seguidora de Eozas, en algún sitio nos puede encadenar.
nos pueden perjudicar para la historia. Entonces, de momento vamos a coger el de Bail, que creo que es bastante neutro en sentido. Y tiene el rollo del misterio y tal. Sería interesante. Vamos a ver. ¿Qué le tenemos a esta chica? La misma constitución al mínimo. Y vamos a subirle todo lo demás. Vale. Así también. Y poder. Vale, pues así. Y esta es sacerdotisa de la antigua Valia, comerciante. Antigua Valia. Comerciante. Vamos a ver si lo podemos cambiar. La cabeza no la podemos cambiar. Vamos a ponerle este. La piel. Bueno, se la vamos a poner un poco. El pelo. La otra es pelirroja. La personaje principal. Se la voy a poner de pelo negro. Ya que es un poco brujilla. Esta foto es la que mejor le queda, ya que es morena. Y colores. Vamos a poner también de negro, pero. Va a ser. Sea una bruja. Voy a ponerla. De morado. Una mujer que tenga algo de color. Está así, me gusta. Se puede cambiar más adelante. Y el pelo se lo vamos a cambiar, yo creo. A ver qué pelos hay. Parece una rastafari. Alguno que mole para bruja. Para, bueno, hechicera, sacerdota en realidad. Está un poco oscura. Calva, tío. Sí, ya, calva. Punky. Me gusta, pero este lo tenemos otro personaje, la Uma Uma. Esta podría ser lo largo. Este. El 8, hemos dicho. Está mal. 8, 11. 11, 16. Y con el pillo largo. No. 11 y 16. 8 me gusta. 16. Bueno, este puede estar bien, yo creo. Nos vamos a volver locos, loquis. Sharp eyes and keen ears. I've got this. Bring them down. I'm here. Follow me. Yeah! Oh my, gritaco, me hago. Este es suave y pega ese gritaco. Bueno, así hablando. Hey there. I'll lead the way. Vale. Mística, me gusta mística porque es una sacerdotisa, una brujilla. Y nombre, nombre, ¿qué nombre vamos a poner a esta mujer? Vamos a ver. Si me inspiro. Pues. Mira, la vamos a poner. El nombre este en honor de una chica del canal que suele venir a otros juegos, suele ser más de jugar a Factorio, pero que nos estaba ayudando echando un cable, pues le pondremos Elena la loca. A ver si cabe. La loca. Elena la loca, que es una seguidora del canal.
Espero que le guste el personaje que le hemos creado, ya que nadie se ha animado. Igual no sé si lo verá, pero bueno, si lo ves, un saludo a Elena la Loca. Este personaje es en tu honor. Y ya tendríamos todo el equipo completo, porque tenía yo ganas ya de tener todo el equipo completo. Y de que poder empezar a hacer misiones y que vayan subiendo de nivel todos juntos. A este hay que subirle de nivel. Subirle... Quedaste todo. Vamos a ver, este qué atributos va a coger. Resplandor inspirador. Resplandor inspirador. Por ejemplo. Bonificación de... Vale. Un buffito para los... Para los aliados. Y ya está. Ya estaría. Vamos a ver. Vamos a ver armas. Vamos a ver el paladín que nos lleva. ¿Dónde estás, paladín? ¿Qué es eso? Para aquí. Para aquí, nen. A ver qué nos llevas. Nos lleva una armadura de plaque. Está bien. La de escudo y luego la antorcha que bueno, se la puse porque hace daño el fuego y no suele estar bastante mal. Luego lleva un anillo de resistencia. De desviación, mejor dicho. Vale. Yo creo que está bien. Bueno, de secundario le podríamos poner un arco, ¿eh? Tenemos aquí arcos. Ponlo aquí, así lo veo. A ver, voy a sacar aquí todas las armaduras, todo lo que tenemos. A tenerlo a la vista. Y estos pergaminos creo que son para el declamador. Podrá usar. La antorchita también puede estar bien para alguien que no tenga nada. El diario. Una piedrita y nada más. Vale. Vamos peladetes. Vamos a ver. Esta tiene su arco, luego de secundario tiene la lanza y tal. Mira, esta, como es la personaje principal, le va a poner el... La antorcha para que haga daño. Cuando se enfrente cuerpo a cuerpo, aunque en realidad ahora que tenemos los tanques no debería enfrentarse cuerpo a cuerpo. Teóricamente, pero bueno, siempre hay un momento en el que te enfrentas cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. El declamador. Declamador, que es Alberto. ¿Dónde estás? Declamador, aquí. Lleva un hacha de dos manos. Teóricamente debería llevar arma y escudo, pero de momento como no tenemos escudos, pues se va a quedar con ese arma. Y de segundo... Ballesta. Segundo ballesta para todos. Estaría bien. Para atacar a distancia. Cruz o arco. Sacerdotisa. La sacerdotisa está. Va a llevar, de principal va a llevar un arco. Lucero el alba, la fila lenta interrumpida. Rápido, por lo menos es más rápido. Vale. Arco. El personaje principal también tiene que llevar arco. Paladín. Lo tenemos. Vamos por orden. Declamador. Esta es hechicera. Declamador. Lo tenemos de momento, pero tendría que llevar un arma y escudo. Y de segundo una ballesta también. Pero no tenemos las armas para darle de momento. Luego hechicero. Lanza o bastón y de segundo ballesta. Vale, hechicero que es...
Adam Padawan, el destructor. Muy buenas, Alberto. Veo que estás. ¿Qué andas? ¿Yendo y viniendo o qué? Pues yo aquí estoy decidiendo las armas de los personajes. A ver qué le podemos poner. Cetro de dos manos. Rápido. Vale. Pero está bien. Lanza bastón. Segundo ballesta. No tenemos ballesta. Pues así se queda. Sacerdotisa. Le hemos puesto el arco de momento. Aunque yo también sería que lleve un arcabuz. Arma de distancia. Prescrito, ya lo tenemos, más o menos. Ah, mira, esta lleva escudo de segundo. Vale, pues esto se lo vamos a cambiar. Ya no tiene que tanquear. Lo vamos a poner a este señor. Pero es de dos manos también. Esta es lenta. Y esta es lenta también. ¿Ves? Normal. Le pondremos escudo. Y de secundario le dejaremos su alabarda. Para probarla, a ver la diferencia de daño que hace. Vale, y aquí va. Vale, y el cifrador es Parkelina. Va bien equipado porque lleva, va a llevar dos trabucos y dos pistolas. De momento lleva ballesta y una pistola, que sea un poco malilla. Vale, nos quedan aquí unas... Y esto es... Los pergaminos no sé si son del declamador o del cifrador. Así, mira, se pueden poner aquí. Y de esto es cifrador y declamador. También puede llevar, sí. Proyectiles menores. Enredo. Bueno, este como va a ser... Vale, vamos a hacerlo al revés, creo. Ya lo iremos probando, se puede cambiar. Este va a ser más DPS y este va a ser más tanque. Pues le ponemos... Pergamino más de defensa y este más de ataque. En principio. Lo probaremos así a ver qué tal. Y tenemos... Ah, y armaduras. Velocidad... Vale. A ver, el tanque este va bien equipado. Este es hechicero. Vale, el divino de fuego, este se va a ser tanque también. Lleva una armadura media de red. Vale, tiene una armadura ya muy potente, o sea que sin problemas. Se la dejaremos. Sacerdotisa. Debería tener una armadura más o menos ligera. Tiene una media, ¿eh? Y R de 9. Pues... Pues mejor que la que de las que tenemos nosotros. O sea, se queda con esa. Vale. ¿Qué más? Proscrito. Lleva su armadura más o menos tocha. Armadura media. Y el cifrador. Cifrador, hostia. Cifrador es Farkelina. Cifradora, en este caso. Pues... ¿Se puede cambiar de orden? No. Creo que va por orden de creación, me parece. Vale, Farkelina. Lleva. A ver qué lleva. Armadura ligera, que es la que tendría que llevar. Esta es media, pero le quita velocidad si queremos que tenga velocidad, con lo cual, pues a ver. Bueno, espérate. Vamos a ver si este arma se la podemos dar a alguien. Esta de secundaria lleva arma. Esta también lleva arma secundaria.
Este lleva a estocar rápido. No tiene sentido darle un arma secundaria. Y a esta, bueno, le vamos a dar un arma secundaria. Por si acaso tiene que enfrentarse cuerpo a cuerpo. Declamador, yo creo que con esta arma rápida va muy bien. Y el resto de cosas las vamos a vender. Good day to you. Y así cojo. Recuperamos algo de pasta. Aquí no tenemos nada para vender, salvo esta piedra. Pero por si acaso, como es una piedra de Adra, la dejaremos. Muy bien. Se le está quemando el cabezón aún. Pues ese que se está quemando el cabezón, te iba a decir, ah, no, no eres tú. Tú eres el de la luna. Este es Adam Padawan, el destructor. Que es un divino de fuego, por eso tiene la cabeza de fuego. Vale. Pues ya tenemos el grupo. Voy a hacer un pequeño descansito. Nada, 5 minutitos. Y vengo ahora, porque... Y empezamos la aventura ya. Empezamos ya a matar cosas. Que es lo que toca, ¿no? Después de esta pequeña introducción. Vale. No, esperéis un momentico. Y vengo en un... En un na y menos. Venga, hasta ahora. 5 minutos, ¿eh? No os vayáis, que os persigo.
Muy buenas, gente, ¿qué tal? He vuelto. ¿Me podéis tabulear? A ver, que estaba lejos del micro. Muy buenas, gente, ¿qué tal? Ya he vuelto, ya estoy aquí. Vamos a darle cañita, ¿no? Espero que quedéis algunos todavía por ahí. No os hayáis largado. Muy bien. Y mis adenas. Tus adenas van sumando. Según vas, estás activo en el canal, van sumando. Se van sumando poco a poco. Esto va por tiempo, como el trabajo. Si trabajas 8 horas, te dan X dinero. Sí. Y aquí, lo mismo. Si estás viendo el canal X horas, pues te van dando más adenas. Vamos a ver, aquí tenemos todo correctamente hecho. Vamos, además. Vamos al pueblo y vamos a ver qué misiones tenemos por aquí por el pueblo. Quiere un aumento, dice. Un aumento, pero ¿en base a qué? ¿Para qué? ¿Para gastártelo en el bingo? En el bingo. En los juegos de azar. ¿De dónde eres, Alberto? Por curiosidad. ¿Eres de España o de algún otro país? Barcelona eres. Muy bien. ¿Y qué haces? ¿Estudias? ¿Trabajas? De Cataluña. ¿Te dedicas a vivir la vida? ¿Eres un nini? Que está muy de moda ahora, el ser un nini. Que ni estudia ni trabaja. Ah, estás. Acabas de terminar de estudiar y estás buscando trabajo. Muy bien. Bueno, ahora es veranito, ¿no? Puedes buscar con tranquilidad. ¿Y qué has estudiado? Si no es. Los culeros piden un año de experiencia. Claro, ya es lo que suele pasar. Que te piden experiencia aunque no tengas. Bueno, tendrás que hacer prácticas o alguna otra historia, ¿no? Mecánica. Yo creo que, hombre, siempre es lo típico, que dicen un año de experiencia y luego al revés. Luego, cuando sea tengas más años, pedirán gente joven. O sea que es lo que tiene, son así. Pero yo creo que al final es insistir y todo el mundo al final acaba encontrando trabajo. Si realmente tienes ganas y si te ven con ganas de trabajar y tal, te dan la oportunidad siempre a alguien. Porque una persona joven con ganas de trabajar es mejor que una persona con experiencia pero que esté quemada o que tenga malos vicios. ¿Qué sé? Y si no, ahora hay un montón de cursos de LinkedIn y tal. Que puedes hacer el curso y te dan también prácticas y tal. Entonces, mejor que no hacer nada, pues estás haciendo el curso. Luego, al final del curso, tienes unas prácticas y a veces en las prácticas, pues el tío de las prácticas te coge. Incluso algunas prácticas hasta te pagan y todo. Una cuenta de ventas de tal. Las páginas están casi vacías.
No vende nada este hombre. A ver. Mira, ves, aquí tiene un aprendiz, el herrero. ¿Qué dice? Con tu anto. ¿Quién es tu anto? Vamos a tocar el alma. A ver qué nos dice. Arlan Orinson. Ves a un hombre agachado, subrepticio y solo. Unos matorrales silvestres lo ocultan de la visión que tiene ante sí. Tiene una mirada fija en una delengana hermosa y terrible tatarea con los ojos medio cerrados. Un pájaro de un precioso plumaje azul y naranja reposa sobre su hombro, trinando gentilmente, y el hombre está embelesado. Se levanta, temblando, incierto, y la tranquilidad se rompe cuando el pájaro empieza a graznar. La delengana lanza una media sonrisa, haciendo señas con sus afilados dedos. Ella no habla cuando él se acerca, haciendo sonidos de admiración y asombro. Ella espera, tímida y tentadora, con una lentitud agonizante. Él llega hasta ella. Después, algo cambia. Ve algo que cuelga a su lado y que empieza a sisear. De repente, los dedos se le agarrotan y tiene la mirada negra de odio. No tiene tiempo para coger el hacha o el grimorio al tiempo que ella ataca. Y en cuanto lo ataca, desaparece, dejando como única evidencia de su presencia la tierra quebrantada y temblorosa. A pesar de todo, él coge el grimorio y empieza a entonar un cántico. Pero las palabras, palabras de un idioma mágico, producto de su imaginación, y garabateadas con una escritura maníaca, suenan huecas, y el silencio continúa. Se gira y se encoge de hombros. Ante algo o alguien, pero si hay algo ahí, tú no lo ves. Oh, este tío lo han atacado, o ha sido testigo de... Este también, Joder. Duegan del Acero. Ves a un grupo de aventureros rodeando una multitud de agresores Chaurips. El hombre está con ellos y parece no preocuparle la batalla. E incluso se desentiende mientras está en medio de sus camaradas, cantando y con una expresión casi de euforia. Tiene la voz profunda y potente que resuena entre los combatientes, como contrapunto al caos del combate. Con cada frase cambia el campo de batalla. Sus aliados brillan con una luz azul intermitente que paraliza a los Sauris que tienen alrededor. Una abrasadora pira estalla desde el suelo, provocando cortes y quemaduras a las criaturas y lanzándolas por los aires. De repente, uno de los Sauris caídos explota y tres larvas gigantes emergen de su cuerpo y atacan al resto de enemigos. El hombre continúa cantando, fascinado por la alegría del momento. Por fin ya solo queda una criatura. Sus aliados se quedan atrás. Mientras el hombre se acerca a ella, todavía cantando, saca su martillo y arremete contra el Sauris. Su estrofa termina cuando el martillo le golpea la cabeza. El hechizo culmina y pone fin a su canción. Muy bien. Esto será un declamador, supongo. Y... guardia. ¿Qué hay aquí? Espadas abolladas y deslustradas. Parece que están listas para ir a la forja. Y no hay nada que podamos robar. Además, mejor que no, porque si no, pueden bajar la reputación. Plebeyo. Vale. Vamos a hablar con el herrero, que es este, creo. Este Umauma tiene una complexión impresionante que sobresale y destaca por encima del mostrador. Tiene la piel del tronco azul negruzco, del tono azul negruzco de los océanos, y los brazos gruesos por los nudos de su musculatura. Sus pequeñas orejas delimitan un rostro de mandíbulas marcadas, cubierto con hollín y tatuajes. Te sonríe al ver que te acercas. Hola, es la primera vez. Cara nueva que veo en mucho tiempo. Eres la primera cara nueva que veo en mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes aquí? Me temo que has llegado en un momento un poco extraño. Las existencias han dado algo escasas, pero todavía nos quedan armas y armaduras de calidad. Todas forjadas por aquí, en el martillo negro. A ver, ¿qué ha pasado? No tenemos suficientes suministros. Llevo casi una semana esperando la siguiente entrega, pero nada. Creo que fueron asaltados por los bandidos. La carretera del este está plagada. Eso o mis trabajadores han huido con el carro, a lo mejor para vender la mercancía. Hace una mueca, como si esos fueran capaces. Tatu se rasca la mandíbula pensativo. Si vas hacia allí,
Quizás puedas ver qué ha pasado con mi carro de suministros, o al menos con mi envío. Supongo que habrán cogido el camino del Prado Negro. Es el único camino decente para llegar. Ya nos dan una misión. En este momento, casi todas nuestras... En este momento, casi todas nuestras armas van a Lord Raedric. Thanatum mira al guardia más cercano. Y así es como tiene que ser. Pero no deja mucho material para el resto de clientes. No tenemos suficiente hierro. ¿Encargaré de que vuelvan sanos y salvos? ¿De dónde partió el carro? Enviamos el carromato hasta Nueva Eomar con armas y después va a Longholm para comprar suministros. La ruta de regreso más corta es a través de Prado Negro y después hacia el norte, cruzando la selva. Un comerciante vino y me dijo que habían llegado a Longholm, pero ya no tengo más noticias. Vale. De que vuelvan sanos y salvos es mucho decir. Pero... vamos a coger la misión. Te lo agradezco. Si me traes los suministros, te podré ofrecer muchas más cosas. Para empezar, un descuento. Ah, si encuentras a mis empleados, diles que se den prisa. Si no quieren dedicarse a la agricultura. Bueno, tenemos una misión del herrero. Pero vamos a coger... a comprarle... y aquí hay cosas muy tochas, ¿eh? Arbalesta de dos manos. Velocidad muy lenta, pero... estilete de Azuret, 2000 de... soy pobre, sí, super, super pobre, 200. Arco de guerra. Pues mira, un arco de guerra igual sí que lo compramos, porque es el que tiene que llevar el personaje principal. Y... ballesta no estaría mal, pero... pues muy tonto. Eso, claro. Accesorios, cuerda y gancho. Esto creo que lo necesitamos para alguna misión. Comprárselo. Quedamos. Vamos, nos quedamos en pelotas casi, pero. Merecer la pena. Porque el arco de guerra va a ser mejor que este arco. Y alguno que no tenga secundaria buena. A este igual, igual este estanque, este estanque, este estanque. Que en principio. Pero bueno. Esta tiene ya arco. Esta tiene ya armas a distancia. Vale, pues. Le daremos a uno de estos. A este, por ejemplo, que no tiene nada, le pondremos de secundario arco. Y así tiene más opciones. A ver. Herrería. Camino al este. Molino de viento. Norte, Rodeozas, camino sur, ir aquí al templo de Ozas a ver qué hay. Curiosidad. Vamos a hablar con esto. He visto a alguien entrar en el templo, parece que no deberíamos hacerlo. Aquí habrá un... esto tiene pinta de ser una mazmorra en toda regla, ¿eh? Vamos a ver. Sol naciente y las tres estrellas del amanecer. El símbolo de Eozas. Vamos a ir en sigilo. ¿Y me está viendo alguien? No hay nada en la estancia más que este de aquí, que está medio muerto. Hola, ¿quién anda ahí?
Hay un hombre apoyado en el muro, iluminado por una luz tenue de los candelabros. Tiene un aspecto demacrado, como un zorro. Su rostro es pálido y está empapado en sudor. Uno de sus brazos cuelga hacia un lado y la manga está empapada de sangre. Te observa con ansiedad mientras te acercas y sus facciones se retuercen de dolor. Ten cuidado si tienes intención de entrar. Este lugar no está tan vacío como pensaba. Este templo ya no es lo que era. Probablemente sea para mejor, teniendo en cuenta que los tiempos corren. Kime cambia de postura y hace un gesto de dolor. No soy un saqueador, si eso es lo que estás pensando, ni tampoco uno de los fieles. Yo solo quería hacer algo bueno. Por eso he acabado con el brazo desgarrado. Te observa, agotado. Quizás tú tengas más suerte. ¿Más suerte con qué? El hombre señala hacia arriba con un dedo. Estas ruinas de alrededor antes eran el templo de Dozas, el dios disgregado. Un gran templo. Sus devotos venían de todos los puntos del bosque de Dir, incluso desde Ratzeras. Hasta que estalló la guerra, claro. E incluso entonces aún llegaban los más obstinados, los que no alcanzaban a comprender que su dios estaba muerto y había desaparecido. Cuando empezó el legado, Lord Radric decidió que había sido demasiado blando con los Eotasianos. Ordenó a sus hombres que entraran y los mataran, y los dejaron ahí abajo, enterrados bajo un montón de roca. Después de esto, Radric ordenó que siguieran el templo. Ha estado así durante años, hasta hace poco. Lord Radric piensa que si rededica el templo a un dios vivo, seremos perdonados, y el legado se acabará. ¿Comprendes? Pero hasta entonces el templo es tal y como lo ves, sin vigilancia. Y es donde tú entras en escena. Virtan Serrama, esos sacerdotes, es posible que no tuvieran media neurona entre todos ellos, pero tampoco se merecían morir así. Hechos pedazos en la casa de su dios, no consigo aceptarlo. Si logras entrar ahí y encontrar sus restos, quizás podemos enterrarlos como se merecen. No hay nada más que decir, si necesitas motivación, te puedes ganar un buen dinero. Más preguntas. Bueno, vamos a decir que los encontraremos y así cogemos la misión. Por la llama, te debo una, pero escucha, el templo lleva tanto tiempo sellado que está plagado de criaturas. Si consigues pasarlas, puedes bajar al piso de abajo donde están los sacerdotes. Si están en alguna parte, tienen que estar allí. Esos sacerdotes tenían todo tipo de cámaras secretas, interruptores en las paredes, candelabros de mentiras, ese tipo de cosas. Abre bien los ojos y ten cuidado ahí abajo. No me gustaría tener que mandar a alguien a buscar tus restos. Bueno, tú no estás mucho mejor, amigo. Virtan mira hacia las escaleras. Quizás deberías hablar con un tal Eder. Si Radric no lo ha ahorcado aún. Dicen que es un devoto del dios muerto. Quizás él sepa algo sobre este lugar. Suele andar por la herrería. Voy a esperar aquí junto a las escaleras a vigilar. A ver si me repongo un poco. Vale, pues vamos a ir a la herrería a ver si está ese tal Eder y a ver si nos da un poco más de información. No vaya a ser que haya alguna sorpresa oculta en el templo. Y cuanto nos dé la información, vamos a matar gente que ya toca. La herrería. Lo que pasa es que estos juegos de RPG son así. Eder, a ver si esta es Arlan, Dungan, Aprendiz, Plebeyo, o robar. Este no es Eder. ¿Dónde me ha dicho que estaba Eder? Es un guardia. ¿En la herrería o en la taberna? De hecho que estaba. A ver. Tengo misiones. El espíritu. Vale, esto es de Cadenua. Vale. Vale, estas están ya hechas.
Los Radier que han decidido dedicar a entrar al templo ha sido despejada y es la primera vez que puede entrar. Busca por el templo. Esto es el envío de Herrero. Es más, Eder. Ah, claro, Eder es la enana realmente. Vamos a hablar con Eder otra vez. Sí. ¿Nos dice algo nuevo? Que me da que no, ¿no? Ya no nos dice nada. Eso es por si no has hecho la misión de Eder, te lleva a la misión de Eder. Y Eder no me acuerdo qué misión nos había dado. Me suena que nos había dado alguna misión. El observador puede ser. Me ha guiado hasta acá el nuevo. Vale. Ah, este nos lleva a. Nos dice que somos observador y nos dice que vamos a caer nueva, pero esto será una misión más. Es más de historia. Es más adelante. Mejor la haremos más adelante. Vale. Vamos al templo. Matar. A partir culos con la espada. Hombre, mira, si este está ya. Welcome. Todavía no. Vale. Bueno, vamos a ir en silencio, en sigilo. Ah, de hecho, espérate. Oh. Personalizar formación. A ver, quiero que este vaya adelante. Este también vaya adelante. Este detrás. Está detrás también. Está detrás. Y este delante. Más o menos. Ah, vale, que los tengo que mover aquí. Vale. Pues vamos a poner este. Dos. Y. Ahora más. El mismo. La formación dos. La haré igual que la 1 porque no voy a ser que le dé un botón sin querer y cambiemos la formación. Así mismo. De momento así. Perfecting, maravillosin, stupendin. Vamos a ver. Vale, ahora. Van delante los tanques, que es como tienen que ir. Aunque nos pueden hacer una emboscada por detrás. A ver, aquí que. ¿Hay algo? No veo nada por las paredes. Por aquí hay un pasillo. Por aquí hay otro. Este sería el pasillo 1. Puerta 1, puerta 2. Puerta 3. El primero que diga algo, le haré caso. ¿Por qué puerta vamos? ¿Por qué puerta? ¿Qué puerta escogemos? ¿La puerta de la vida? ¿La puerta de la muerte? Y al final recorreremos todas, seguramente, pero a veces el orden tiene importancia, porque puede haber pasadizos secretos o formas de llegar al enemigo por la espalda, que no nos ataque. ¿Qué decís? La puerta
que se abra. Están todas abiertas. Elige una. Una, dos o tres. Si no, decidiré yo. La 2. Vale, esta es la 2. Vamos por aquí. A ver qué nos encontramos. Estás eligiendo nuestro destino, Alberto. Mira, arañitas. De momento, arañitas. A ver, más arañitas. Vale, ya empieza la batalla. Vale, pues de momento vas a... ¿Sabes? Pues en posición de manos. Vas a atacar tú. Hasta otra araña te la vas a coger tú. Y vamos a atacar. Va. Tú también atacar ahí. Y los demás. Ataque. Ataque normal. No creo que no sean un problema estas arañas. ¿Eh? ¿Cómo que retirada, tú? ¡Ostras! ¡Ey, ey! Que le han quitado un huevo de vida a este hombre. Posición de manos. Voy a echar curación. Y este también, joder, con el veneno de las arañas, ¿eh? Parecían inofensivas, pero qué va, qué va. ¿Esto qué es? Asalto cercano, velo arcano. De momento yo creo que no. Entonces, niebla gélida, báculo parasitario, escudo espiritual. Bueno, yo creo que las mataremos. Voy a guardarlo por si acaso hay más enemigos. Hostia, la araña. ¿Ves, ves, ves? La araña gorda, ya sabía yo. Que había una araña gorda ahí. ¿Y estos están disparando? Yo debería caer rápido, ¿eh? Buah, chaval. Esta batalla va a ser más dura de lo que pensaba, ¿eh? A ver. Abanico de llamas. Ah, hostia, no me puedo tirar aquí. Me tengo que mover. No me puedo tirar aquí. Niebla gélida. Niebla gélida. Vamos a tirarlo ahí. A ver si se lo comen. Y a ver. Como una... Ah, vale, que esto en realidad... A ver... ¿No lo puedo tirar ahora? Parece que no. Esta que tiene para tirar... Onda mental. Este ya se ha recuperado un poco porque estaba en la mierda, ¿eh? De vida. Y esta, ah, mira. Vamos aquí, golpe incapacitante. Vale, vamos a darle aquí. Cántico 1. ¿Tiene unos esqueletitos igual? Ahí.
atascado. Joder, estamos todos aquí muy, muy juntos, la verdad. ¿No puedo tirar esqueletos? ¿Si los tiro o no los tiro? Declamación de 3 estrofas. Bueno, tendremos que cantar primero. Hay que aprender a usar todos los personajes, ¿eh? De momento. Vale, este se puede tirar. A ver si me puedo mover aquí. Vale, este se mueve. Con lo cual voy a poder tirar esto. A ver. Tengo que tirarlo ahí para que no vea a los amigos. Y este está un poco en la mierda, ¿eh? Uf. Ya te digo. A ver, con esto, armadura de fe. Vamos a ponerle esa armadura. Y ahí pillo a todos. Perfecto. Y a ver, con esta puedo tirar algo más. Onda mental. ¿Y estos a qué son débiles? Defensas 3. Está atrapada y herida. Bueno. Este de la traición está bien. A ver si consigo que traicionen entre ellas. Venga, para atacar, coño. Ataca a cojones. Tú también. Ah, mira, mira. Esta es amiga ahora. La ha traicionado. Pues entonces tú. Ataca aquí. Atacar. A todos atacar ahí. Vale. Y ahora... atacar aquí. ¿A qué se acerca esta? ¿Qué está haciendo? La colocación de los personajes es un poco compleja, ¿eh? El pathfinding no es lo mejor que tiene el juego. Pero bueno, uf, vamos aquí un poco... ¿Sí me lo puedo echar? ¿O crees solo? Vale. Y con esto le sube un poco la vida. Es que hemos quedado un poco en la mierda, ¿eh? Esta no tiene algo de curación. No sube mucho la vida este. Este... uf. Teóricamente, claro, sí. Que tiene armadura de cuero. Hay que mejorarle esa armadura, ¿eh? Y aunque va con escudo de todas formas, ¿eh? También. Pero hay que mejorarle a este personaje. Te vas, Alberto. Para ganar Ultra Coins. Muy bien, estaremos poquito, ¿eh? Yo también dentro de un ratito ya plegaré. Dentro de 20 minutos así
cerrar stream porque tengo que hacer cosas. Pero nada, gracias por pasarte y espero que hayas disfrutado, aunque no hemos hecho más que un combate, ¿vale? Estos juegos a veces son así. Hemos estado mucho tiempo creando los personajes, pero bueno, ya los tenemos creados, o sea, a partir de ahora va a ser más pum pum pum, más rápido y habrá más combates, aunque sí habrá también momentos de lore. O sea que nada, Alberto, gracias por pasarte y nos vemos en el próximo stream. Que te pases. Venga, un saludo de ti. A ver si tienes suerte y encuentras curro, tío. Ah, todavía queda una arañita por ahí, ¿eh? Vale. Pues... te la vas a pillar tú. El personaje destroza rocas, el Laker. De segundo vas a ir tú también. Y tú que estás jodido, vente para atrás. Qué cabrón, va por... qué cabrón la araña, tío. Va por el más débil. Pero que está... o sea, están dando vueltas como pollo sin cabeza, tío. Venga, atacar todos a la araña. Que no sé qué coño hacéis. A ver, este... resistencia, bueno. Velocidad, vale. Vale, con esta a ver si puedo curar. Vale, vamos a curar a este. Porque está un poco en la mierda. Protegerlo. Y con los demás... los demás vamos a atacar. Sin más. Una arañita. Ah, está muerta ya. Está muerta, no os ha dado nada. Vamos, está siendo dura, ¿eh? Más dura de lo que pensaba. Espíritu. Los cristales de alrededor iluminan el suelo del mosaico, agrietando con tonos anaranjados, y desde algunos ángulos el símbolo metálico que se encuentra bajo tus pies emite un destello dorado. Sigues mirando y ves cómo el aire centellea, como si estuviera afectado por el calor del verano. El polvo y el aire parecen combinarse hasta que aparece ante ti una fina neblina resplandeciente. En su brillo ondeante, a veces crees ver la figura de un hombre, con sus rasgos trazados sin detalle, con pinceladas de aire y humo. Tu voz transmite movimiento. El espíritu se abalanza con una repentina luz cegadora y de repente te encuentras en otro lugar. Una oleada de miedo y ruido parece invadir tu mente. Estás en una sala... en la sala capitular, los sacerdotes y los fieles han reunido a una gran multitud. Los cuerpos se agolpan contra ti, lanzándose hacia adelante para escuchar. Tu dolor se refleja en los rostros de alrededor. Algunos de los iniciados están llorando. Alguien ha soplado las velas y la estancia está a oscuras, excepto el estrado, que está iluminado por detrás. Hay dos personas delante. Su perfil está iluminado. Un hombre grita con una voz tan rasgada por el miedo que no logras comprender lo que dice. Pero la rectora se queda impasible, indiferente. Su fuerza te mantendrá a través de estos tiempos aciagos. Sientes la esperanza como una chispa detrás de tus costillas. En algún lugar detrás de ti, alguien empieza a cantar.
El espíritu se arranca de ti con una repentina fuerza arrolladora y te encuentras de nuevo frente al altar destruido, balanceándote. El espíritu se desvanece tan repentinamente como apareció. Por aquí no hay nada con lo que interactuar. Ah, mira. En sigilo. Oh, dinerito. La poción. Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno. La poción. Vamos a ver. La poción. Ah, mira, la poción la voy a poner a este. Porque igual la va a necesitar. Just say the word. Curiosos todos los cánticos. Not a problem. Vale, pues aquí me parece que no hay nada más. Voy a registrar bien todo. Las arañas no han dropeado nada. Las paredes ocultas tampoco. Y aquí hay un pasillito. Y dos personajes, pero muy tochos. What is it? ¿Sacarás de ahí? I'm here. Oh. ¿528? No se sabe. Este puede ser muy tocho, ¿no? Vamos a... voy a guardar porque... guardar aquí por lo que pueda pasar. Yes. Que yo creo que vamos a atacar primero a este. Finish them. Vale. Vamos a tratar de tanquear a ese. No con este. Con este mejor. Con este vamos a tanquear a este. Y con este de momento nada. Tú quédate aquí. Just say the word. Estás muy tocado. Quema Mónaco. A ver, a ver. Vale, lo tiene enganchado. Creo que ha muerto. Vale. Ahora a por este. Por este. Por este. Y tú. A ver si tienes. No tiene arma a distancia.
Voy a cambiarle a la 2. A ver qué pasa. A ver si con la 2 pega más. Vale, está cantando. Y la gélida le va a caer ahí. Al bichaco. Neblita gélida. A ver, con esta de momento no podemos. No quedan usos, ¿eh? Es otro encuentro. Qué raro. Vamos a darle vida a la peña. Vamos a usar el pergamino, a ver. Con este. Voy a curar a este hombre. Voy a aprovechar para curar a este hombre. Aunque, bueno. A ver. Y vaya hostia, se ha metido con el hacha, madre mía. Muy buena. Bueno, vamos a. Una oreja me ha dado. Vale. Ah, mierda, que nos estamos. Espérate. Matando a nosotros mismos. Que este casi muere. Certainly. No me he dado cuenta. Vaya error de novato. Madre mía. A ver si puedo. ¿Puedo curar? No. En combate. Ready when you are. No se cura a sí mismo. Problema, ¿eh? Yes. Arkelina. ¿Cura? Yes. Se cura, pero. No sé si es solo en combate, porque no veo que haga mucho efecto, la verdad. Voy a ir recorriendo la sala. Uf, hay otro. Yo creo que no me voy a arriesgar. Uf, pues ya está liada. Vale. Tú pírate. Estás en la mierda. Y tú vas a ir a por este. Y tú vas a ir a por. Y los demás, pues vais a atacar. Este primero, focus ahí. Pega uno. Vale. Tú te vas a autoimponer tu. Posición de manos. Esta tiene que. Hacer esto. Vamos a escudo. Y tú, pues a ver qué puedes hacer. Porque de momento. Lo único que esto afecta a amigos y enemigos, ¿eh?
Bueno, esa. A ver qué pasa. ¿Ves? Hay que acercar para echarlo. You gotta run. You're mine. Muerto. Yes. Uf, estamos muy en la mierda, ¿eh? Un libro de lore bastante tochín, lo voy a leer para que no sea muy pesado, pero os lo dejo ahí. Lo mismo estaremos ahí para el que quiera leerlo, pausando un poquito. Vale, hay cositas en la librería, no muchas. No sé si arriesgarme y mirar toda la habitación, porque estamos muy en la mierda. Tenemos que irnos y descansar. Otra vez. Más lore. Esta habitación no vamos a pasar porque como haya más enemigos la podemos liar. Vale, aquí está donde estaba este hombre. Vamos a ver el sigilo. Y ahora vamos a ir a descansar a la posada porque estamos muy, muy en la mierda. Fíjate, tenemos estos dos tanques que están... polvo, ¿eh? Igual nos hemos metido en el sitio más tocho de la zona. Pero bueno, había que probarla. Y nada. Ya porque lo cogemos el otro día. Esperemos que nos siga dejando entrar en el templo, porque decía que el templo ese lo iba... Si Laedric lo iba... a limpiar. Entonces vamos a intentar terminar esa misión antes de que lo limpien. Pero hay que descansar, si no...
Vamos a coger esta que es la gratuita. Puesto. Ya que somos pobrecitos de momento. Y no nos llega para más. Ya restan todos repuestos y restablecidos. Pero igual tenemos comida. Good day, stranger. No, mira, tiene armas. Aquí la... Ah, claro, tiene las armas que le vendí yo. Pero son caretas, ¿eh? Vale, lo que nos interesa es comida. Reducción de daños por 300 segundos. A 5 minutos. ¿Y esto? Más 6 a la resistencia máxima por 10 segundos. Segundos es poquito, ¿eh? 50 segundos. Vale, cerveza nos podemos permitir comprar justito, ¿eh? Nos podemos permitir justo. ¿Cómo puedo coger uno solo? Pichu. Que lo había. Vamos a ver. Con alto. Pondremos ahí, ahí, cuatro, ¿no? Uno. A ti te vemos uno ahí. Cervecita. Un poco incómodo meter los objetos, pero bueno. A ver.
Ah, vale, bueno, entra por ahí. Elfas. Muy bien, chicos, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Segundo stream. Vamos a dejar por aquí. Tenemos ya el grupo completo. Tenemos que irlo mejorando porque hemos visto que en una batalla que no era muy complicada, hemos visto que había personajes todavía un poquito débiles que tienen que ir cogiendo más fuerza. Y nada, lo bueno, yo me alegro, tenía ganas de tener ya el grupo formado y ya tenemos el grupo formado, con todos los integrantes son seguidores del canal, menos el primero que es un personaje mío. Tenemos a Destrozarrocas, tenemos a Farquelina, tenemos a Alberto... Tenemos Adam Padawan el Destructor, aunque no nos cabe el nombre entero, pero bueno. Adam Padawan Destructor es el nombre que le hemos puesto, pero es Adam Padawan el Destructor. Y tenemos a Elena la Loca, que se lo hemos tenido que coger para completar el grupo, pero también es una seguidora del canal, espero que le haga ilusión. Y a partir de ahora pues hay que ir subiendo los personajes, leveando, que vayan cogiendo fuerza, que vayan cogiendo armaduras, objetos, etcétera. Y nada, no, nos iremos viendo cómo evoluciona y qué nos deparan estas aventuras. Y espero veros aquí y espero que os guste este gameplay de Pillars of Eternity y espero veros por aquí y que disfrutéis. Venga, hasta el próximo stream, que será esta tarde. Tendremos Satisfactory, como todas las tardes, como casi todas las tardes. Y seguiremos haciendo locuras ahí con los trenes y con las construcciones, con las fábricas y con lo que podamos. A ver qué hacemos. Y seguramente algún día por la mañana no sé si haremos Pillars o haremos... Quizás hagamos un poquito de... De Ghost Recon Wasteland, que lo tenemos un poquito olvidado. Y iremos alternando un día de Ghost Recon y otro de Pillars. Aunque quizás hagamos algún poquito de Pillars por la tarde. Algún día por la tarde también. Para los que no podéis por la mañana, para que podáis verlo también. Bueno, gracias por estar ahí. Y un saludo. Nos vemos en el próximo stream.